Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Muchas gracias por darle play al video de hoy. Soy Paula Guerra y como pueden ver, traigo la misma camisa del video anterior, pero es porque continuamos con el cuidado de nuestro cabello y como les prometí, vamos a estar haciendo un tónico súper fácil para la caída del cabello, que lo vamos a estar aplicando en lo que son las puntas y desde la raíz para evitar que se nos dañe. Listo. Así que bueno, amores, vamos a comenzar con el dedito de hoy. Los ingredientes los encuentran en las tiendas naturistas, así de sencillo. Así que bueno, vamos a comenzar con el videito del día de hoy, mis amores. Espero que les guste mucho y me lo dejen saber en los comentarios. Si son nuevas o nuevos, se suscriban a este canal. Vamos a comenzar. Vamos a estar pasando a lo que son los ingredientes para nuestro atomizador para la caída del cabello, chicas. Les voy a mostrar, ya que estamos aquí en nuestra mesita de trabajo de uñas, cómo va la uñita. Ahí pueden ver, chicas, el medio machucón que me pegué, que toda la luna se puso morada. Ya está decente, chicas. El primer día estaba llena de sangre, súper morada, pero morada. Y yo, mi suerte, chicas, es con la puerta o con un cuchillo que se me partan las uñas. Así que bueno, amores, aquí ustedes me van a acompañar para ver el crecimiento de esta belleza. Listo. Bueno, vámonos con los ingredientes. Van a necesitar ese tarrito atomizador, este lavadito de una loción, algo así, listo. Vamos a estar utilizando lo que es el aceite de ricino o de castor, como ustedes lo conozcan. Y nuestro aceite principal, chicas, el que nos va a ayudar con lo que es la caída de nuestro cabello, es esta belleza. Mírenlo acá, ahí tiene el precio. Siempre se los dejo porque ustedes me preguntan mucho, entonces ahí está, 4.500. Y como pueden ver, dice restaurador de cabello, de medias a punta, chicas, hidratante y protector solar. Y para masajes corporales. Listo, pero yo lo utilizo más es para mi cabello. Él contiene vitamina E, aceite de oliva y es de romero, chicas. Por si ustedes no saben, el romero, aparte de ayudar a nuestro rostro, chicas, también ayuda muchísimo a nuestro cabello para que no se caiga, para que no tenga como frizz en las puntas. Así que bueno, chicas, miren, vamos a ir de una vez protegiéndolo y todo. Así que listo, este es uno. Y este es opcional. Esta es la vitamina E. Pero como ustedes pueden ver, lo que es el aceite de romero ya trae la vitamina E. Entonces es como opcional, mis amores. Yo no se la voy a aplicar para que no se vayan a estar ustedes que no, que Pablo le aplicó vitamina E y nosotros no tenemos. Así que les comparto esta. Es si ustedes la quieren dejar así, súper, súper llena de vitamina E. Vamos a correrla. Ahora sí, vamos a estar poniendo en el atomizador este aceite de romero, chicas. Lo consiguen en las tiendas naturistas, no se me vayan a embalar, allá lo consiguen. Vamos a estar aquí pasándolo. El olor, con el olor les quiero contar que es fuerte, así que si ustedes son de esas chicas sensibles con las fragancias, este no es para ustedes. Miren, chicas, acá con decirles que a Luna le parece súper fuerte. A mí sí me gusta, chicas, solo que no pueden abusar de él. Como les digo, se siente y huele muy rico, huele delicioso, chicas. Vamos a estar aplicando 40 goticas del aceite de ricino acá. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, que son 40 goticas. Vamos a tapar. No hay necesidad de que lo dejen reposar ni nada. Aquí lo más importante es batirlo. Como les digo, amores, si no tienen lo que es el aceite de ricino, lo pueden reemplazar con aceite de coco. El coco también tiene muchos nutrientes para nuestro cabello. Vamos a ir tapando y vamos a pasar a lo que es la aplicación de este tónico capilar para que lo apliquen de medias a puntas y masajeando. Apenas lo apliquen así en sus deditos, hacemos masajes en nuestra cabecita para que abramos los, ¿cómo le digo? A ver,
los folículos capilares, chicas, para que ellos estén abiertos y reciban todos los nutrientes del aceite de romero y la vitamina E que trae y el aceite de oliva. Listo. Así que vámonos a la Bueno, aplicación. amores, ahora vamos a la aplicación del tónico. Es súper fácil, pero se los quiero compartir. Aquí está nuestro tónico, ya está bien mezclado. Recuerden, chicas, vamos a estar aplicándolo. Van a tomar así la mitad de su cabello, como pueden ver, cabello largo. Y van a estar aplicándolo súper bien en todas las puntas. Como les digo, el aroma del aceite de romero. Hay algunas que les va a gustar, a otras les va a parecer muy fuerte. De ahí van a estar masajeando súper bien. Miren, chicas, vamos a masajear. Vean, chicas, para que quede el cabello así, sueltecito y no se nos caiga. Evitemos el frizz en la punta de nuestro cabello. Miren, ahora lo van a soltar y van a estar aplicándose en los deditos. Miren, es rico, chicas, como les digo, para las que les guste, aquí se los muestro, así lo consiguen. Inclusive hay un tamaño más grande. Así que bueno, chicas, miren, ya queda el cabello así. Mucho cuidado con las uñas, chicas, no vayan a coger las uñas para desenredarse en el cabello, no, para eso son las peinillas, ojo pues. Miren, chicas, y así vamos dando de una vez el volumen a nuestro cabello. Como pueden ver, el cabello de esta paisita es crespo, súper crespo, diría yo. Y miren, amores, así se ve este lado con el tónico. Y miren cómo se ve este de muerto sin nada de tónico. Así que miren, chicas. Y que si lo pueden utilizar las más peques, sí, chicas. Lo que les digo es cuestión de la fragancia. Ya si a ustedes les gusta, súper. Para mi gusto, es un olor que queda como emperfumado en el cabello y pues van a quedar así con un aroma rico. Pero como les digo, es rico, chicas, como les digo, para las que les guste, aquí se los muestro, así lo consiguen. Inclusive hay un tamaño más grande. Así que bueno, chicas, miren, ya queda el cabello así. ¿Cada cuánto pueden aplicar este tónico? Cada 3 días, chicas. Es cuestión, como les digo, la fragancia. Para mi gusto, queda oliendo el cabello muy rico. Eso sí, este olor y yo no nos llevamos en un bus. Yo soy muy sensible cuando voy en bus, entonces esta fragancia conmigo en un bus, no, pero para la casa, sí es, chicas, paz, llevadero, como se dice. Así que bueno, no es que huela maluco, al contrario, huele tan rico que es como muy fuerte, pero me gusta. Así que bueno, amores, este es el tónico que les quería compartir el día de hoy. Como pueden ver, mi cabello queda súper bonito, suavecito, se va poniendo crespo de una vez, como él es. Así que bueno, amores, no siento. Así que me despido, las dejo hasta acá. Recuerden, es un tónico que nos va a ayudar con la caída de nuestro cabello y cuando tengamos frizz o que tengamos las puntas súper maltratadas, mis amores. Así que se los recomiendo mucho. Utilícenlos juiciosas, pues, para que vean los cambios y no lo vayan a utilizar una semana y se den por vencidas. No, chicas, al menos un mes. Los tratamientos que les comparto, pilas, pilas. En mi caso, chicas, en la cuestión de uñas, van a ver cuánto tiempo nos tomamos con esta uñita para que ustedes vean que con los cuidados y consintiéndolas mucho vuelven sí. Así que ahora sí me voy, chicas, las quiero mucho. Nos vemos en un próximo video a las 7 de la mañana, hora colombiana. Vaya, amores, ¿qué les pareció? Déjenme ver en los comentarios y muchas mariposas. Bye.